Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo están? Yo pues con mucho sueño porque me desperté a las 7 de la mañana y ya no me pude dormir y me había dormido como a las 2 o 3 de la mañana, pero bueno, ya me voy a levantar para arreglarme porque tengo una entrevista de trabajo. Espero que en esta sí me vaya bien porque en todas las que he ido últimamente no me va muy bien. Ojalá esta sea la buena. Y pues ya me voy a levantar para bañarme, para arreglarme. Y aparte. Ay, perdón. Y aparte hoy es día que veo a Diego y que voy al nutriólogo, así que mi día va a estar muy lleno de cosas. Espero poderles grabar mucho, que siempre trato de grabar mucho, pero cuando edito me doy cuenta que era bien poquito. Bueno, pues entonces ya me voy a levantar. Nada más los quería saludar para que, pues para empezar este vlog. Y pues ya me voy a levantar, ¿ok? Espero que cuando nos volvamos a ver al menos ya esté bañada. Ya solo me falta el maquillaje. Y estoy en esa situación insólita en la que necesitaba un saco y el mío 18 me quedaba grande. Y el sábado fui de compras con mi mamá. Y me compró uno. Y sorprendentemente terminé siendo talla M de saco. Y sigo gordilla, o sea. Como les decía, sigo siendo gordilla. Pero pues yo creo que lo que más me adelgaza, bueno, estoy segura, que lo que más me adelgaza es la parte de arriba. A ver si al rato que venga Diego les puedo mostrar bien, porque pues. Creo que así no se ve. Entonces ya me voy a ir a maquillar porque luego se me va a hacer más tarde. Pues vamos a hacer unos pagos y de ahí bebita decide a dónde vamos a hacer. Vamos a ir a pagar algo. Y pues de ahí nos vamos a ir a. Yo creo que mi entrevista es a las 3 de la tarde. Esperando como una hora y media sin hacer nada, jugando en el celular en vez de grabarles, ¿eh? Yo pues no pude porque tuve que entrar y así, pero pues la verdad yo siento que no me fue muy bien en la entrevista, pero yo espero que sí, porque me encantaría trabajar en ese lugar, me encantaría, me fascinaría, lo amaría y así. Porque es lugar de donde venden maquillaje, extensiones, tintes para el cabello. Ay, me encantaría que me lo dieran. Y si no, pues a seguir buscando, ¿no? Pero pues sí. Y ahorita, como en hora y media, hora y 20, tengo cita en el nutriólogo. Que yo digo que no bajé nada de peso, la verdad. Porque no estuve, ¿cómo se dice? Hagan de cuenta que yo me daba una comida libre al mes y este mes me di como 5 comidas libres. Entonces, si no engordé, al menos yo pienso que voy a estar igual. Pero pues, es que estuve mucho saliendo con mi mamá Caléxico y pues no podía comer en la casa. Estuve que yendo para acá, que yendo para allá y pues ni modo que no comiera cuando estaba allá. Y luego mi mamá no llegaba al Jack, llegaba a otros lugares, entonces no podía pedir ensaladas, que igual no pedía pizzas ni hamburguesas ni nada de eso. Ya se nos acabó eso. Pedía frijoles o arroz o comida china, o sea, son cosas relativamente sanas, pero pues no eran hechas por mí. Entonces,
No sé, y ahorita se me antoja un café de Starbucks. Y al rato vamos a comer sushi. Creo que quiero un rollo ahora. Porque pues el papá de Diego y su esposa nos invitaron a comer. Y sus hermanitas. ¿Va, Diego? Sí. Creo que no conocen al papá de Diego, a la esposa del papá de Diego, ni a las hermanitas de Diego. A ver si al rato las conocen. Y ustedes me dicen, yo digo que la niña más chiquita se parece a Diego. Y pues ahorita vamos a Starbucks a ver si venden café light o café bajo en calorías o uno que tenga como 100 calorías. Porque mi dieta es de 1800 calorías al día y hoy no he llegado a las 1800. Entonces, vamos a ver, ¿no? Aparte, como me dijo mi amiga Yoshi, mientras haya vida todo se puede. O sea que mientras siga viva, yo puedo seguir bajando de peso. Así que, pues, ¿cómo hablas, Diego? Hablas demasiado. Y yo, como siempre, ya me estoy haciendo pipí. Sí. Mira, aquí ya que estamos en la cervecería. Está raro. Ok. Es lo único que dices. Portar para ir al Starbucks. Pues no sé, es para allá. No sé, no tengo ni idea. Sí, está muy cerca, solo estoy cortando camino. No quiero. Por varios años volvemos al Starbucks. Varios meses. Años. Meses. Años. Vamos a ver, es que tengo muchas ganas de un café frío. Y conectarme. Y aparte tengo ganas de ir al baño, entonces. Aprovechemos. Voy a ver qué hay. Vamos al baño de que se me antoje. Y ya de aquí me voy al nutriólogo, que voy a pesar 300 kilos, pero pues ya ni modo. Delicioso pecado. Tenía como 6 o 7 meses que no tomaba nada de Starbucks, entonces pues ya ni modo. Si ya toda esta semana comí mal, ¿por qué no darme el gusto del Starbucks, no? Bueno, no comí mal, ya les expliqué. Me di comidas libres que son permitidas como en mi dieta. Si hubieran sido integrales, pero no lo eran, entonces pues bueno. Pero ya ahorita voy a pagar las consecuencias cuando me pese el nutriólogo. ¿Ustedes a qué, cuando van a Starbucks, a qué vienen? Yo pues por un delicioso café, entonces venía por un frappuccino, pero ahorita pedí un concentrado de moca nada más con hielo, sin azúcar, sin nada. Y Diego viene a jugar Pokémon GO. Aproveché nada más. Aproveché el internet nada más. Vienes a Starbucks a atrapar ratas. Sí. Y monos. Jaja, se te salió la rata. A ver, ahora no. Ahora no. Pues aprovecho el internet. Sí, para atrapar ratas, ¿no? Sí. Bueno. Y el Diego se compró un mojito de pocholate. Aprovechar el pocholate. Ya se acabaron las ratas sin monos. Y yo me tengo que tomar ese café antes de ir al nutriólogo, que en una hora tengo la cita. Son las 4 y es a las 5, entonces nos vemos al ratito para podérmelo tomar y tener tiempo de ir al baño otra vez. Bueno, pues ya salí del Starbucks y aquí Diego me va a grabar el outfit porque a petición de muchas niñas que quieren ver mi gordez. Sigo bien gorda, todavía. Me voy a quitar el saco que les digo que... Que les digo que soy talla M ya. Nomás de arriba, porque de abajo sigo bien ancha. Ya. No, se ve flaca. Te ves delgada. Bueno, ya nos vamos al otro lado. Ay, está haciendo calor. Ya vamos en camino al nutriólogo, ya me quité el saco porque hace calor y nomás lo traía porque fui a la entrevista y no tenía ropa que ponerme de entrevista, porque cuando no la están planchando, o sea, en mi familia llevan la ropa a una planchaduría porque
Nadie sabe planchar. Bueno, sí, mi mamá, pero ya no lo, ya lo tiene prohibido. Por no sé qué le pasó, que ya no puede planchar. Y yo no sé, siempre que lo hago quemo la ropa. Y pues la llevan a planchar. Y cuando no está en la planchaduría, la tengo sucia. O perdido. Ajá, entonces me puse esto y me puse el saco y sí se miraba presentable. Pero ahorita ya como, ya está más tarde, ya hace más calor, ya me lo quité. Y en la noche que va a hacer frío me lo voy a volver a poner. Y pues ya sé que no les gusta que grabemos tanto en el carro, pero... Es el único medio que tenemos. Es lo que más podemos hacer porque ya saben que nos regañan. Nos regañan y nos siguen los guardias siempre. Porque casi siempre voy a la DAX y siempre nos siguen ahí. En Walmart es más fácil perdernos y grabar. Pero en los demás lugares... Hay cámaras porque si no se han llegado a nadar. Personal, no están grabando y no... Están probando un maquillaje. Ah, sí. O sea, ahí dice tester. No sé cómo se pronuncia porque no soy gringa. Probadores, ¿no? Muestrario. Y me pruebo los muestrarios y llegan y me regañan. Y les digo, pero ahí dice tester. Oh, disculpe. O sea pues sí, nomás llegan a fregarte sin saber. Ajá, exacto. Si ahí dice muestra o pruébame, pues... Entonces, ¿para qué le ponen si me van a regañar, güey? Porque esa se ha marcado las manos, ¿por qué? Ah, sí, porque pues me puse todos los labiales aquí, pero ahí eran de muestra. Pero pues, X, ya. Y fue con el gerente ya, nada más. Ah, es que sí, o sea, todavía que yo compro mucho en DAX. Bueno, ahorita no, porque... Ahorita no, porque Diego está ahorrando con la boda. Ya no compro tanto. Boda y de pi para la casa. Las sí. Cosas, todo, línea blanca, todo. ¿Sí les habíamos dicho de la boda? No me acuerdo. Pues pretendemos casarnos en marzo del 2018. ¿O vamos a casarnos? Sí, vamos a casarnos en marzo de 2018. No sé si ya les habíamos contado. Y pues andamos con esos gastos y así. Sí, ya, de hecho ya digo, aparto el salón. Todo el salón. Todito. Ya aparto salón, ya estamos. Una vez me preguntó una muchacha que para qué íbamos a la iglesia, pues andamos viendo lo de la iglesia, lo de los papeles, sí. Muchas cosas que se ocupan que yo no sabía, y así, ¿no? Y luego que mis papeles de comunión se les perdieron, que nunca los anotaron en el libro grueso ese que tienen las iglesias, entonces tuve que mandarle pedir permiso al obispo para poderme casar, lo bueno que todavía falta, ¿no? Y ya... Andamos en eso, pues por eso estamos tan pobres, por eso casi no hay vlogs, porque estamos ocupados al respecto de eso. Y así, y yo estoy buscando trabajo porque ocupo dinero, ocupamos dinero. A Diego le alcanza, pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de los dos. Pero pues nadie me da, y lo que le digo a Diego, o sea, cuando yo no quería trabajo, porque tenía hueva, al primero me lo daban. Y ahora que sí quiero, no me dan. Nada, he ido, ustedes saben, ¿no? ¿Cuántos vlogs les he dicho? Voy a una entrevista y siempre salgo bien deprimida. Contráteme a alguien, ¿no? ¿Quién es de Mexicali que necesita una persona urgida de trabajo? Bajante. Aquí estoy yo. Bajante, oye, me cansé la mano. Sí. Debí haber dado vuelta. Sí. Pues ni modo, por todos lados se llega a Roma, creo. Y creo que ya hablé mucho. Y el Diego sigue manejando. Y creo que están sucios, me acabo de dar cuenta. Ups, lo siento, entonces al rato les grabamos. Nos pasamos por el centro. ¿El centro? Oh, la catedral. La catedral. A ver, ¿dónde está? Oh, sí, este fue el fracaso de Mexicali, véanlo. Habían decorado bien bonito aquí y habían puesto banquitas para que fuera pues zona de descanso para los peatones. Miren, incluso ahí hay un letrero de que no se pasan carros, pero fracasó porque esta era una zona céntrica y pues quitaron las bancas. Y ahora es una calle banquetada. Muy bonito. Aquí está la catedral. Aquí no sé qué hay, pero vean, esto era para descansar peatonalmente y ahora pues como fracasó, pasan los carros por aquí. Antes era, era calle normal y ahora ya no. Y allá está la línea para cruzar a Calexico. Y ese es el cerco que nos separa de Donald Trompetas. Ya le dije. Ya le dije a mi mamá que no vote por Donald Trompetas. Si no puedo hacer que todo el mundo no lo haga, pues al menos que mi mamá no lo haga. Diego debería ser americano para no votar por Donald Trompetas también. Tú. Yo estoy esperando mis papeles.
bueno, un ratote, porque ya saben que siempre que llego al nutriólogo salgo ya cuando es casi de noche. No me ha parado la boca. Adiós. Adiós, sí. Y ella es Jackie, una amiga a la que le pasé el dato del nutriólogo y que me hizo caso y viene. Y me dio mucho gusto encontrármela aquí. Porque, pues ya con que vengas a un nutriólogo, bajes poquito o no bajes, ya estás en un paso más allá para ser saludable. Y yo, pues, bajé 2 kilos. Eso me hace muy, muy feliz. Bajé 2 kilos. Y le comenté al doctor que me había estado sintiendo mal y que había estado comiendo un poquito más por eso. Y me mandó a hacer análisis. Cuidado. Porque pues se me ha estado bajando la presión, me ha estado mareando, me ha estado dando ansiedad. Y pues eso no me pasaba. O sea, yo nunca he sido esas personas que come por ansiedad. Y últimamente me ha pasado que me da desesperación, que necesito masticar, no comer. Masticar algo. Ajá, aunque sea un chicle, lo que sea. Y no está bien. Mi mamá me había dicho que a lo mejor me faltaba una vitamina, pero pues ya el nutriólogo me está mandando a hacer unos análisis. Y pues, a ver qué pasa. Y hasta el día de hoy he perdido 29 kilos. Estoy a punto de perder 30. Un kilo más y ya van a ser 30 y me van a faltar solo 20. Ya voy más lento, ya no estoy bajando mucho. Pero pues ya llevo 29 kilos. Y me felicito otra vez el nutriólogo y eso me pone muy, muy feliz. Me anima más. Y ahí está el Diego. Animándote. No, tragando, pero no importa. Tú no tienes obesidad. No, pero tengo colesterol. Pues sí, pero no haces caso. Y luego el doctor me dijo que ya no estoy gorda, pero yo me sigo viendo gorda. Y pues entonces los dejo porque vamos a Walmart. Y de ahí pues a mi casa. Y de ahí a cenar con, como ya les dije, con el papá de Diego, las hermanas de Diego y la esposa del papá de Diego. Vamos con tu suegro. Entonces nos vemos en un rato. Bye. Voltea por arriba, Diego. Andamos en el Prichos. El Diego se cortó el dedo. Sí, estamos en la Walmart. Vengo a ver si hay cargador aquí en el Prichos. Y el Diego compró plato, bueno, va a comprar ese plato. Yo siempre compro platos de kit aquí porque están pequeños y así mido las porciones cuando me hago la comida. Y pues estoy buscando cargador y a ver qué más ocupo. Vamos. Ya salimos de la Walmart. Entonces ya vamos a la casa a dejar el mandado. Y pues ya de ahí, pues yo creo que ya irá a cenar. Ay. Quiero ir al baño. Ay, no sabe nada. Me apuré lo más posible en las compras. Sí, vamos por poquitas cosas. Entonces, en un rato nos vemos, ya que estemos haciendo algo diferente, porque ahorita vamos a estar en el carro. Aquí están las hermanas de Diego. Ella es la que yo les dije que está igual a él. ¿Ustedes qué piensan? Ella es la hermana mediana. Y ella es la grande. Y ella es la hermana grande. Hola. Esta es la esposa del papá de Diego y ahí está el papá de Diego. Y aquí está el Diego. Con la herida todavía. ¿Quién pide esa herida preparada? Aquí está el fotógrafo. Ángela, mía. Mía. Hola. ¿La persona? El viejito. Ajá, ahí te hablan, el viejito. Festejando el cumpleaños de Diego. 36. Festejando los 34 años de Diego. 34, Diego. ¿No? ¿Ya tiene bigote? Sí, 34. Sí. Ya le salió bigote. Ya me salió que no se ve a ti. No, tiene bigote desde los 13, 14 años. No sé, yo quiero ser. 28 años. ¿Quién te va a hacer bullying mejor que yo? Ay. ¿Tú querías mandar saludos, mía? Sí. ¿Tú sí la? Ah, ¿mandar saludos a Karina? Ay, ya, es que te mando nervios. Ándale. Ay, pero hablen recio, no se va.
voy. Saludos a Karina. Wow. Especifica que Karina, hay muchas Karinas en el mundo. Todas las Karinas se van a sentir felices. La mordida. Si no se me olvida, sí. No, ni conoces a una Alexis tú. ¿Cómo sabes? Ah, saludos a Luis. Saludos a Luis, novia de mi hermana. Sí, ¿no? Como a 3, 4 casas. Luis, ¿verdad? Luis. Ya lo vimos. Saludos a Leo. A Leo. Que va en su cobache. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que saca tus secretos? Lo mismo. La mordida. Háblanos, ¿cuántos años tienes? ¿Eh? 34. Hagan unas 50 cosas sobre mí. Yo voy a hablar sobre las tradiciones del miedo. Muy bien. Pues, ¿a la montaña el pozo? ¿A la mochila? No, no, tantas travesuras. No, no. Un excelente niño en su niñez. Siempre fue el más guapo. Decía que todas las chicas andaban detrás de él. Y no era cierto. No, sí era cierto porque les quitaba los dulces y las comidas y corrían y ahí van todos detrás de él. Regrésamelo, Diego. Porque era verdad. Regrésamelo, Diego. Ahorita que corte la lorena. Pero... La risa. Se ríen igual. Pero si hay algo que me asombra, algo que me tiene... Fue la tremenda mordida que me dio este padre. Yo no había visto una mordida tan extensa más que una vez en un cocodrilo. Pero... Impactado todo el mundo. Todos nos quedamos anonados. No, yo creo que se iba a parar la nariz. ¿Y nada? ¿Sí? Tiene una bocota, todo le cupo ahí. Ya me preocupé. Sí, me... Ya, déjalo respirar ahí. Así de ya que... Ya dejamos de improvisar. Es bullying. Así improvisar en las circunstancias. Veamos. Ay, Dios mío. Pues yo no dije improvisar. Espero que nunca te secuestren. Ni... Yo nomás me di cuenta cuando... Como los venados que se acercaban al lago y que se... Así, yo te tenía de frente y la mordida. Por más comida que hacía para embarrar. No. Tu papá pensó que se iba a ir a tu garganta. Es más, alcancé a verte para qué miedo, me da. Mía, no se le hizo. Ay, ahí está. Saluda.
saluda. Mira, ya deja la cámara de ti. Siempre hago caras en todas las fotos. A ver. Qué bonita. A mí me gusta hacer caras, ¿no? Hola, Diego. Hola. Mira. Hola. Bueno, buenas tardes. Hoy venimos a entrevistar a Lorena. Ya, yeah, bye. Lorena. Hola, bienvenida. ¿Cómo se llama tu canal? Lorexita. Y te gusta hacer muchos videos, ¿verdad? No. Sí. ¿Y de qué haces? ¿De qué más te gusta? Los tutoriales. El mes que entra. Pues mostrar su ropa cuando... Mis outfits. Tus outfits. Y los vlogs. Y los vlogs. Y como que, ¿qué actividad haces? Grabar. Ay. Qué profunda mi respuesta. A ver, ¿la volteo así? Como quiera. Lorena, ¿sabías que me dolió la panza cuando me hiciste reír? ¿La tienes? Ah, yo no salgo. Ah, sí salgo. Hola. Ese me lo dio, me gusta. A ver, yo quiero salir. Hola. Yo quiero salir. ¿Cómo es el 5? Yo quiero salir. Porque pasa por mí. Hey, Jennifer. De la señorita pasó. A ver, espérate. Ah, ya fue mucho. Mira, ese teléfono. Y cuando lo agarró en su casa, no quiere ir a la vida. Ándale, ese tan se me antojó. ¡Oli! ¡Córrela! No, ahorita. A mí me gusta el que trae. Qué bonita se ve la Lore. Gracias. Like, si no creen que me flacó mucho. No, no. Se ve muy bonita. No es cierto. Ahorita te podemos... ¿Ya te grabaste la foto? A ver. Me lo grabó el Diego. Ah, pero a ver. ¿Ya? Lore. A ver. ¿Qué color es tu favorito, Lore? Rosa y negro. Ok. ¿Qué más te gusta hacer? ¿Te gustan los vlogs o los...? Mira, no sale su cabeza. O los... Ahí está. O los... O mostrar tus ojos. Y el Diego ahí. Algo así. Me gustan todas las cosas. Oye, si grabar otra cosa... Lo que menos me gusta es hacer maquillajes. Porque es en lo que me tardo más. No más por eso. Y luego para que la cámara enfoque. Quiero salir. Quiero bailar. Graba Fabiola bailando. A mí me gusta maquillar, pero para hoy vamos a sacarme el pollo. Que el producto es okay. Qué risa tan fingida tienes. Ok, va a cantar mi hermanita. No, voy a cantar. Ok. ¿Pero qué? Espero que va el lente este. Ok, Lore, ¿quieres escuchar a mi hermana cantar? Sí. Ok, cántame. Para un médico. Ya, dale. Voy a quebrar el lente. Ya, dale. Me lo compras y ya. Ahora ahí va. ¡Dale! Bueno, ahí terminamos. Fuente, muy bien, churro. Ya, dale, terminamos. Cucurru, cucú. Conejo. Ya vamos. No, pero yo voy a agarrar la cama. Ok. Baila, Diego. Espérense un momento. Dámelo. Tengo que sacarlo con la japonesita. Espérate. No con la japonesita. Ahí está. Con esta irá. ¿Sí? A ver, vamos a hacer. Ya está. Ya. Sí. Bueno. Gracias por ver este video, denle like, suscríbete aquí si no te has suscrito. Yo sé. Suscríbete. Si te gustó, ponle like y si no te gustó, también. Bravo. Bye. La mejor despedida. Bye. Adiós. ¡Ay! ¡Llévame, carro! ¡Nos vamos a caer! ¡Diego! Así como ahorita. Pero no me pise nada más. ¿Qué? Así como te colgaste ahorita. Que te cuelgues de que ellos los graben. No.
Para poner bloopers. Se van a caer. ¡Órale! ¡No! Ya, pero ahora me está en el lado izquierdo. Ya me cayó, ya la tengo. A ver, pónganse juntos, yo digo que se parecen. A ver qué dicen. Díganme, según yo, se parecen. Mía.